¿Qué onda, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal. Y bien, en esta ocasión haremos un video a petición de nuestro compañero Orlando Ponce sobre cómo se conecta a un teatro, ya sea 5.1 o en este caso un Motequi que es de 10.3 canales. Ay, ajá. Y si se preguntan por qué es 10.3, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.3 subwoofers. Nah, se crean, es de 6.2. Estas que están aquí, a ver si se ven. Estas y estas dos no se ocupan. Esas nada más son para sostener esa madera que está ahí, que detiene la central. Pero pues vamos a explicar paso a paso de bocinas y conexiones RCA y cómo se conecta el teatro o los teatros o receivers, ¿vale? Vámonos con el video. Y bien, amigos, para iniciar con los cables de las bocinas vamos a necesitar Yurex. Bueno, en este caso es cinta más gruesa, pero si ustedes tienen cinta de la delgadita estaría mejor, pero yo no tengo, así que voy a usar esta. Cinta, tijeras y un marcador. Ahorita les explico por qué. Empezamos con todas las conexiones que tiene atrás, lo que son conectores RCA de bocinas y los coaxial y de cable óptico. Como podemos ver, este trae una, dos entradas de cable óptico, un coaxial. Este es para la antena radio AM y FM. Este es para el D-Light Sync, para el controlador de luces que mostré en otro video. Si no lo han visto, lo dejaré aquí abajo en la descripción. Ahora vemos, son las entradas RCA, entrada, salida. Para DVD, este es para audio, video, entrada de video, entrada de video, entrada y salida de video. Este es para la tele o la pantalla, es salida, y al igual que este de aquí, out, es salida. A ver, este es entradas, multicanal in, lo que es izquierda, derecha, surround, centro y subwoofer. Y estas son las salidas para los subwoofer activos, los cuales son ese y este. Y de aquí arriba tenemos para componentes de videos, ya cuando tienen tres RCAs, verde, azul y rojo, tipo proyectores o computadoras o así. Y aquí son los de entrada de bocinas. Ojo, arriba tenemos la central. Esta es la central de atrás, surround back, la central que va atrás. Ahora vemos que aquí atrás tenemos las frontales, que son este, izquierda, L es izquierda, y abajo R, derecha, enfrente, frontales, izquierda y derecha, frontal, izquierda y derecha, trasera, surround. Acuérdense que L es light, R right, L izquierdo y R derecho, ¿ok? Para checar las bocinas que son traseras es muy fácil. Como les había comentado, aquí atrás, SR, SB y S, a ver si ve, SL. L es izquierda, R derecha y surround back es la que va en medio, en la parte de atrás. Todas las chiquitas van en la parte de atrás. Para posicionar las bocinas solamente nos tenemos que parar frente a nuestra pantalla e indicar izquierda, derecha. Y las traseras igual tenemos que indicar izquierda y derecha, pero no tenemos que voltearnos hacia la parte de atrás y poner la izquierda y derecha, porque va a quedar mal posicionado el sonido. Entonces siempre tenemos que estar frente a la pantalla, izquierda y derecha, y así colocarlas ya nada más en la parte de atrás y la central de atrás. Muy fácil, ¿no? Y ya que tengamos conectadas las bocinas en su debido lugar, las puntas las vamos a ubicar. Las vamos a ubicar, las vamos a señalar. Bueno, y ahora hay que cortar tiritas de cinta, ya sea Yurex más chiquito si ustedes tienen. Aquí yo ya tengo preparadas unas tres cintas. Ahora, en la parte que tiene el pegol, vamos a ponerle izquierda. Ok, ya está, con cuidado. A otra,
igual donde tiene el pegamento, vamos a ponerle derecha o una D. A ver. Derecha. Ok, igual con cuidado. Dejamos por aquí pegada. Y una C. Ahí. No, se pegó. Chungos. Ok, para distinguir la bocina izquierda, izquierda, derecha y central. Hay que hacerlo con todas las bocinas. Esto les facilitará un poquito más el conectarlos y saber cuál cable es cuál, ¿vale? Ya que tenemos nuestras cintas, checamos el cable. Por ejemplo, este ya está conectado a la izquierda. A ver si alcanza a ver. Agarramos el de la I. Y lo vamos a pegar. A ver si se ve. Izquierda. Un poquito más atrás. Y así para que se pegue con el mismo resistor. Ahora, derecha. Es esta. Vamos a pegarla en este de acá. Que está a la derecha. Ya tengo ubicado el cable. Ustedes ya lo deben de tener igual ubicado. Derecha. Al igual las nombre. Derecha trasera. Este es izquierda trasera. Y esta de acá es la de en medio trasera. Ok, ahora esta que son de enfrente, nada más le puse izquierda, derecha y central. Central, ¿vale? Ahora vamos a conectar. A ver, amigos, para empezar una buena conexión, acuérdense, primero empezamos con los de abajo para que no estorbe el cable. Entonces, los de abajo y después los de arriba, arriba y arriba. Por último, pues el de más arriba, ya saben, ¿vale? Vamos a empezar. Vean que tiene estas ranuritas aquí. Aflojamos y la metemos en dirección hacia donde vamos a apretarla. O sea, enganchito de derecha a izquierda. Se aprietan de derecha a izquierda. Bueno, los aflojamos primero. Bueno, amigos, ya que terminamos la conexión y que verificamos que ninguno está suelto, están bien atorados, bien conectados, que no se le salen los pelitos del cobre a ningún cable, vamos a conectar. Estos son los RCAs del subwoofer, de los subwoofer, el cual lo vamos a conectar aquí en el subwoofer. Ahora sí que no hay posición de izquierda o derecha, ya ve que este traen dos, ya que son monoaurales, llevan una sola señal de graves. Entonces no hay problema de dónde lo conecten. Ya que está conectado los subwoofers, las bocinas, vamos a darle audio. ¿Con qué? Pueden usar RCA, pueden usar coaxial o óptico. Yo voy a usar óptico. Ahora, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Aquí está mi cable. Vamos a ver. Aquí está. A ver si pueden apreciar. Ahí se ve. Pero este trae una entrada más pequeña. Esta es una punta adicional que trae este cable. Entonces vamos a usar esta. Vamos a conectarla en la entrada. Ya quedó todo bien conectado, vamos a darle audio. Ya que conectamos y encendimos nuestro teatro, vámonos a nuestra salida de audio. En este caso yo voy a usar mi Smart TV. Ojo, YouTube no sirve para... Bueno, sirve, pero no te va a dar 5.1. Te va a dar solamente dos canales. Entonces prefiero Netflix. Hay algunas películas como por ejemplo esta. Vamos a ver, ya la dejé guardada en esta escena, que se oye muy muy bien. Vamos a darle volumen para que aprecien el sonido. Ay,
En la escena donde ella tiene una moto, se escucha una, dos y las bocinas de atrás. Pueden apreciarlo en un momento. Ahí. Otra opción son las películas de 5.1 canales. A ver si se ve. Inglés 5.1, español 5.1. Check. Inglés, español 5.1. Pero tengan cuidado que no sean como esta. Tiene solo dos canales, estéreo. Tetsats. Inglés 5.1 y 2.0. Y rec. Este igual está a dos canales en español, tío. Entonces tengan cuidado y chequen mejor unas que estén en 5.1. Se alcanza a ver. Uy, casi no se ve. Ahí está inglés 2.0. Español y portugués 5.1. Va. Bien, amigos, si les gustó este video, ya saben, manita arriba, suscríbanse y activen la campanita, que es muy importante, ¿vale? Y nos vemos en el próximo video.